Un agradecimiento a los patrocinadores de este video: Hugo Pincheira, La Gran Patata, Michelle Martínez, Nachica Elum, Cristian Javier, Joseph Jesús Buendía, el señor X y la señora Y. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que tú también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Bien, derribamos el muro. Estamos dentro. Sin defensas, todos en la maldita puerta principal. Estúpidos campesinos. Mantengan la formación y quemen a las sexadoras. El comandante en jefe Nathan está dentro. Los va a hacer refuerzos. Tienen que acabar con ellos. Así que, tomen las armas. Quiero decir, es una pena para los campesinos, ¿no? Pero pueden limpiar a quien quieran ahora en adelante. Claro que soy soporte solamente. Voy a dejar que ustedes, los soldados, hagan su trabajo. Entiendo. Vamos a cranear esto después. Ahora, vayan. Vaya, la resistencia es una minoría. Malditos campesinos idiotas. Aún así, no se dejen intimidar. Todavía hay infectados que son listos. Y eso puede ser un problema. Tenemos que pelear ahora que están divididos. Pero ellos... Espera un momento. ¿Qué es esto? ¡Cubre a mis soldados! ¡Libérales el camino! Aquí tienes un arma para ti. Cualquier tipo de supervivencia. Vaya, ¿quién lo diría? La archivista Julie en verdad intelectuó esto muy bien. Tal vez solamente haya mapeado bien esto, pero auditamos que algunos soportes han sido los que han limpiado a algunos de los soldados de este regimiento. Primero Dave. Todo por la estúpida orden de ese maldito campesino, el más listo. Sin embargo... Vamos a tomar eso con calma. Tenemos acción después de todo ahora. Pero estás en lo correcto. No vamos a darles armas a los soportes. Tienen esta idea retrógrada de que... pueden ser amigos de los estúpidos cruzados. Esa comezón que tienen... Vamos a acabarlas de raíz, ¿te parece? Necesitamos limpiar a Julie y al resto de ellas. Lo vamos a hacer en silencio, tranquilos y con toda la ventaja del mundo. ¿De acuerdo? Claro que sí, comandante jefe Nathan. Ahora, ¿dónde está el búnker de ese infectado listo? Pasando las trincheras. El líder es Fleshcock. Está herido, pero... ¡Le dieron atención médica! Tenía una... herida en la espalda y... Comandante en jefe Nathan, yo... Tengo la necesidad de ver cómo es su cerebro. Infectado. Alerta de infectado. Tiene que ser la sangre de esos campesinos. En los vehículos, tal vez. Manténganse alejados de ellos y... Oh, no. ¡Sorpresa! 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 Nunca dejamos a los soldados por detrás, ¿no es así? ¿Acaso hay una mejor manera de infiltrar al enemigo que con sus propios recursos? No. No la hay, y eso fue lo que craneé. Infiltramos traidores. Como lo planeé con el comandante jefe Nathan, por la Radianet, en verdad que hice mi trabajo. Y fui capaz de liberar a los refuerzos, a los soldados que habían sido prisioneros, tocándolos con guantes que habían sido pasados anteriormente con orina de infectado. Toma un pequeño periodo de tiempo, sí, para que pueda atravesar la piel.
pero no toma demasiado. Solamente les da unos minutos de claridad. Lo suficiente para que se acercaran a Nathan. Nathan creyó que le daba refuerzos. Pero en realidad le estábamos otorgando granadas de mano. Humanas. Ahora. Y eso no fue todo. También las armas de los campesinos. De nuestro regimiento. Estaban hasta el tope de biobubis. Cualquier cosa que llegaran a tocar los soldados, solamente eran cuestión de tiempos para que finalmente se convirtieran en shit flingers. Aquellos que no, bueno, los mismos de su clase los iban a atrapar. Bien, esto es suficiente. Tenemos que limpiar todo esto. No quiero que los vehículos se dañen. Y quiero prisioneros. Los que más puedas que sepas que pueden decirnos acerca de otros asentamientos. Señor, pero está herido. No debería... La ideología de Beusold. La importancia... de dignificar todo esto. No voy a caer. Y no voy a rendirme porque eso no es lo que él nos enseñó. Llegó la hora. Ya lo oíste. Lo básico ya se acabó. Es hora de dejar ir a los soldados. Deténganse y déjenlo. Escúchenme y les prometo mucho más diversión de la que podrían imaginar. Comandante en jefe Nathan, ¿acaso se le acabaron las balas? ¿Que acaso no habías entrenado a nuestras tropas para que guardáramos la última bala para nosotros? Thomas, tú maldito sexuador traidor. Tú fuiste quien sedujo a la zorra, ¿no es así? ¿O es que acaso fue tan malditamente blanda que hizo un judaísmo ante nosotros y la emboscada fue solamente tu propuesta? Sí, fue una propuesta. En eso tienes mucha razón. ¿Pero débil? No. Ya no más, Nathan. ¡Maldita perra de soporte! No. No más soporte. Nunca más. Y es así como tú corres las cosas por aquí. ¿No es así, comandante en jefe? Siempre fue así. El más caótico. El más fuerte de todos. Ellos pueden hacer lo que les plazca a los débiles. Lo que siquiera eso signifique ante tus ojos. Lo quieran o no. Analmente... ¡Oh, no! Así que... por respeto a esa vieja creencia que tenías... voy a considerar... seguir la tradición al menos... mientras tú sigas respirando. Porque ahora los fuertes... somos nosotros. Y tú eres el débil. Así que... si fuera tú... entraría en el papel de sexador que ahora soy. Julie, tú estúpida zorra. Ellos van a hacer lo mismo contigo. ¿No lo entiendes? Más temprano que tarde. Y eso es, si logras vivir el mayor tiempo posible, cuando... ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están tocándome? ¡No!
Los Shitflingers ya han sido controlados y asegurados. Los vehículos no sufrieron mayor daño. Hay 10 supervivientes para que puedan ser interrogados. Los otros han sido limpiados o se han convertido. Muy bien. Excelente. Entonces, se acabó. Tu gente lo hizo bien, archivista. Se han ganado un buen descanso. Vayan a limpiarse. Nos moveremos mañana por la mañana. Archivista, ¿qué haces aquí? Estaba evaluando solamente rutas a Newcastle y a Rap City. La mayor forma, la ideal, sería mandar vehículos que se nos adelantaran. Que puedan estar llenos hasta el tope con bioarmas. Lo usual. Sangre, secreciones. No puedo decidir si deberíamos o no usar a los cautivos. Para que ese asentamiento pueda darnos alguna confianza y que nosotros se las demos de vuelta. Ya sabes, por la Radiant. ¿O es que si tú debas hacerlo? Una historia del escape. Ya sabes, que haya mínimo supervivientes y así nos puedan recibir con los brazos abiertos, sin necesidad de tumbar alguna otra pared como ellos lo intentaron. Archivista, ¿hay algo mal? ¿Qué va a pasar ahora? Te lo dije. Tú jamás vas a ser lastimada. O nadie de tu gente. Espero con todo lo que ustedes le llaman corazón, que lo sepas con certeza. Sabes que mi palabra es ley. Más contigo. Eso no fue lo que pregunté. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Julie. Yo. No podemos tocarnos nunca. Pero tal vez termine lista como tú. Tal vez pueda seguir craneando de igual manera que... Es muy raro. Casi nunca se ha huido. Sin un extenso acondicionamiento. Desde el nacimiento. Eso será imposible. Bill Salt es el único caso confirmado que ha sido capaz de conservar su raciocinio. Si terminas como uno de ellos. Como uno de esos Shitflingers. Esa magníficamente tuya. Se habrá ido para siempre. Y eso es una atrocidad. Una atrocidad que no puedo darle a este mundo. Pero más egoístamente, es una atrocidad que no puedo darme a mí mismo. Pero, por el tiempo que pasemos o hayamos pasado juntos, ahora eres más como yo. Y en retorno, ahora yo soy más como tú. Julie, Bill Salt tenía razón. El emerger juntos es el futuro. Y nosotros, juntos, tú y yo, vamos a ser los padres de ese futuro. Si es que aún me aceptas como yo te acepto. Archivista Julie, al complejo de Casper. Estoy llamando de nuevo. Somos desde Newcastle. ¿Nos auditan? Newcastle. Claro que sí, auditamos, Archivista Julie. Craneamos que habían sido... Bueno, que vendrían con el comandante en jefe Nathan. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno, el complejo de Brown.
Bueno, solamente tenía unos días contados después de todo. Los campesinos nos emboscaron, con biobubis. Ya saben, tenían espías por todos lados. En verdad que... fue algo horrible. El equipo de los vehículos se ha convertido. La mayoría fueron limpiados. Y el comandante en jefe Nathan, ellos lo cocinaron. Estate tranquila, querida soporte. ¿Cuántos de ustedes sobrevivieron? 2 vehículos. Con una RadioNet dañada. El piloto Day Kendall. Y, si mal no recuerdo, alguno que otro soldado. También otros soportes de Casper. Al menos esos somos la mayoría. Nathan nos liberó antes de que... Entendido, cálmate. Pronto van a llegar aquí. No te preocupes. ¿Están siendo perseguidos? A pie. Tal vez a caballo. Pero no hay vehículos. Los otros simplemente quedaron hechos chatarra. Y también los campesinos se encargaron en... bueno, destruirlos y quemarlos. Genial. Es una lástima que no craneen como nosotros. Pero eso siempre ha sido una ventaja, ¿no es así? Avanza hacia nosotros. Les hemos preparado una bienvenida. Llamen cuando estén cerca. Bien. Cambie fuera. Una vez que ingresemos, todos los soportes se van a trincherar. Como lo hicimos en Casper. Enviaré a algunas de mis chicas ahí para que estén seguros de que no tengan ningún tipo de miedo. Decirles que no van a ser heridos. Tengo la esperanza de que tu presencia sea lo que dé la vuelta a todo esto. Que vean los beneficios de emerger más rápido. Algunos de ellos lo harán, estoy segura. Tal vez algunos otros tarden un poco más. Pero esa no debe de ser mi preocupación. Si tenemos la victoria aquí, Rap City, ese será nuestro próximo destino. En los asentamientos del este, como en Casper, la mayoría siempre se ha manejado como soldados y soporte. Soporte que ha sido tratado igual que nosotros. Ellos van a ser fáciles de reclutar, pero lo que pase en otros asentamientos, en la forma de vida que llevan, de eso no estoy tan segura. Eso puede ser que tarde algún tiempo desde ahora. Tendremos el suficiente espacio para crear una nueva generación. Para entonces, nuestros números serán más grandes, incluso mayores a ellos. Así podremos negociar desde una posición donde tengamos toda la fuerza posible. Tienes razón, pero estoy craneando. ¿Qué hay de otros infectados? ¿Otros campesinos? Claro, es algo que tal vez salga de mi propio control, pero también debe de haber algunos listos por ahí, regados, ¿no es así? Que piensen diferente. Que piensen diferente a ti y que sean mucho más como Bolzac, por ejemplo. ¿Y si a ellos no les gusta la idea de emerger? Entonces los vamos a limpiar también. De la misma manera que a cualquiera que amenace a nuestra familia, Julie. El tiempo pasó. Y craneé muy detenidamente si es que esto podría funcionar. Ya saben, a largo plazo. Infectados y personas que fueron sobrevivientes. Juntos. Cuando aún así somos tan diferentes. Pero Fleshcock tenía antecedentes históricos que lo demostraban. Los infectados no hicieron cosas que antes la gente normal no hubiera hecho. La gente siempre ha sido tratada por otra gente como nos trataban en Brown. Como esclavos. Como animales. Como basura. La única manera en que los más débiles podremos sobrevivir, y pudieron sobrevivir en el pasado también, fue unirse y pelear. Eso es lo que tenemos más en común. Solos, vamos a ser limpiados.
O en el peor de los casos, vamos a vivir como en Brown. Pero juntos, tenemos una posibilidad para hacer una nueva historia para todos nosotros. ¿Qué es lo que me motiva a seguir? No lo sé. No sé si por primera vez es que sea tratada como una persona, o es que acaso mi compañero de vida me da la fuerza para poder seguir craneando que las cosas pueden ser como alguna vez fueron. Esto puede ser algo muy horrible, pero la esperanza es lo que nos mantuvo juntos todo este tiempo. La esperanza fue lo que nos mantuvo vivos todo este tiempo. ¿Qué es lo que podemos esperar? Al menos sé que no estaré sola nunca más. Que Fleshcock y yo, sea lo que sea que nos depare el futuro, estaremos ahí el uno para el otro.